Tres meses y medio después del paro de Buenaventura, el ministro de Medio Ambiente, Luis Gilberto Murillo, delegado por el Gobierno Nacional para este asunto, dio a conocer que los puntos más importantes de los acuerdos avanzan a buen paso. Estuvimos en la planta de Venecia, que ya está en pruebas y el próximo mes ya se entrega, ya está avanzando la planta de Escalerete. Todo el plan maestro de acueducto de Buenaventura, 250 mil millones de pesos, y ya está avanzando el diseño del plan maestro de alcantarillado. Por otra parte, la ley que creará el fondo autónomo con cerca de 1.5 billones de pesos para ser invertidos en el puerto, avanza su discusión en el Congreso de la República. Se dio el debate en comisiones conjuntas debido al mensaje de urgencia del Gobierno Nacional. Los temas de medio ambiente, como la recuperación de fuentes hídricas, también fueron discutidos en este espacio. Del Ministerio, de la CBC, de la Gobernación y de la Administración Distrital, en proyectos de recuperación de cuencas, de restauración de manglares, todo lo que tiene que ver con la descontaminación de algunas zonas en Buenaventura. Esta revisión se dio en una mesa en la que participaron también la gobernadora encargada del Valle, María Cristina Lesmes, junto a 7 funcionarios de la Gobernación del departamento.